Ahora sí, te lo adelantamos ayer, el paisa no fue. Ahora van tras la banda de Mameluco Villalba por la droga envenenada. Hay 15 detenidos y allanamientos hasta en la cárcel, Hugo. Ahora el foco es Villa 18 de San Martín. La recorriste, ya habías estado ahí, Mariano García, el día en el que todo ocurrió. ¿Qué pudiste ver, escuchar y entender más allá de lo que dijeron los vecinos hoy ahí en ese lugar? Hace menos de un mes el foco de atención estaba puesta en la puerta 8, estamos a tan solo 5 kilómetros de ese lugar. Hoy la atención está puesta en el barrio 18, ¿por qué? Porque se sospecha que la cocaína adulterada, envenenada, habría salido de aquí. Por eso la policía de la provincia de Buenos Aires, junto a la Policía Federal, desarrolló en total 36 allanamientos. 36 allanamientos en 5 barrios populares de San Martín. La mayoría en este lugar donde nos encontramos nosotros, que son muy pocas las manzanas, son muchas las familias que viven aquí y que algunos llaman como el territorio de Mameluco Villalba, el conocido narcotraficante que, al igual que su hijo, están detenidos ya hace varios años y que, sin embargo, seguirían teniendo el control del tráfico de drogas en este lugar. Si les parece, mientras observamos las imágenes de lo que fue el allanamiento desarrollado durante la madrugada y en horas de la mañana de hoy, vamos a repasar algunos datos importantes que tienen que ver con los resultados de estos procedimientos que terminaron en la Villa 18 del partido de San Martín con un total de 15 detenidos, 5.546 dosis de cocaína, 2,5 kilos de marihuana, todo este material secuestrado, al igual que 7 armas de fuego y municiones, balanzas y termoselladoras y un total de 280.000 pesos. Un barrio que a esta altura de la noche, en uno de sus accesos principales, sigue con una fuerte custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires y que también, por supuesto, sigue sorprendido por un operativo que, si bien algunos no les llama la atención, a la mayoría de los vecinos de bien, por supuesto que le llama la atención por el despliegue de las fuerzas. No queda claro, Mariano, cuál es el eslabón que une estos allanamientos con espectacularidad con la droga envenenada. Hay una serie de cruces de llamadas telefónicas, Mauro Zeta lo comentaba en el noticiero de la gente este mediodía, en el que la justicia, que lleva adelante una investigación en esta causa del juzgado federal número 2 de San Martín, desde agosto del año 2021. Es un procedimiento que se venía realizando en función de la comercialización desde el interior de la cárcel de donde está alojado Villalba. Y en esa escucha entre Villalba Mameluco y su hijo Iván, es decir, Miguel e Iván, se habría determinado que el hijo habría comprado a menor valor determinada cocaína, que el padre le advierte que no la distribuye, que no la distribuya, y en efecto, cuando esta madrugada llegan los efectivos, descubren que parte de esos envoltorios de esa cocaína más barata, y que el padre le había dicho no vendas eso porque es sospechoso, coincidirían al menos los envoltorios con aquellos que fueron secuestrados hace menos de un mes en la puerta 8. Claro, serían similares las bolsitas, para entenderlo bien, color rosas, si exacto, no me equivoco, parecidas a las que se encontraron hoy. Ahora, dijiste, a algunos les sorprendió y a otros vecinos no. ¿Qué sabe el barrio? ¿O qué sabía la policía y recién ahora parece haberse enterado o haberse dispuesto a actuar la justicia? Claramente escucharon tarde las escuchas, ¿no? Valga la redundancia. ¿Por qué no las escucharon antes y evitábamos todo el problema, no? ¿O los dejaban hacer? Bueno, esa es la gran pregunta. Eso habrá que ver si ponen las causas, esta que decía, la de Mameluco Villalba junto a su hijo, a través de la intervención telefónica que comenzó en agosto del 2021 con la de Puerta 8. Habrá que buscar un nexo para que no ocurra, en efecto, lo que sí ocurrió con el paisa, ¿no? Que en definitiva queda como liberado de culpa y cargo con respecto a las 24 muertes. ¿Qué es lo que dicen aquí en el barrio, Rodi? Cris, un barrio que tiene muchos años, vaya, ya inaugurado desde el año 1968. Es un barrio que, podríamos decir, que dicen sin decir, y si no se entiende bien la metáfora o el concepto, miren el informe. Este es uno de los ingresos al barrio 18 en el partido de San Martín. Lo primero que observamos es esa pintada contra el paredón, que advierte a uno de los vecinos por buchón. ¿Quién la escribió? Nos comentaban algunos tranzas del barrio, porque ese vecino los habría denunciado por la venta de drogas. Y otro detalle no menor, no caminamos más de 50 metros y nos encontramos con una señal indiscutible, las zapatillas colgadas del tendido eléctrico, señalando que aquí se venden drogas. ¿Se venden drogas en el barrio?
No sé decir todo. Y qué sé yo, cada uno hace lo suyo. Yo laburo de mi negocio. ¿Y lo sorprende lo que ha pasado esta madrugada? ¿Por qué me lo sorprende? ¿Se meten con los laburantes del barrio, los que andan en cosas que no son buenas? A mí no me molesta nada. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas en el barrio? No sé, no me interesa. A medida que avanzamos por las calles y los pasillos del barrio, nos encontramos con la reticencia, ¿no?, de los vecinos. ¿Cuesta hablar o directamente se tiene miedo? Es un barrio como cualquier otro barrio, que todo el mundo lo sabe. Así que no, uno, ustedes dicen, tiene miedo de hablar. ¿De qué va a tener miedo de hablar en la gente? Si yo me siento como en mi casa. Una consulta. No quiero hablar. No, quería consultarte, ¿qué opinás vos como vecino del barrio, el hecho que siga que esa droga envenenada de Puerta 8 ha salido acá? Y yo no digo nada, yo consumo también, por eso. ¿Hay mucho movimiento de drogas en el 18? Y sí, algo hay que vivir. ¿A qué te referís con que de algo hay que vivir? Y se vende droga acá en el barrio. ¿Qué se le va a hacer? Como en toda la villa. ¿Y Mameluco sigue dando vueltas por acá, más allá de que esté preso? No, eso no se puede hablar. Esa gente no se puede hablar de nada acá. Eso es confidencial. Este es uno de los kioscos allanados por la policía de la provincia de Buenos Aires y la federal. Me dejaron un desastre total. Se llevaron todo, la plata mía, de mi marido, la plata que tenía mi mamá guardada. ¿Estás angustiada? Y sí, porque yo trabajo. ¿Pero se llevaron droga de acá o no? No, no sé qué llevaron, porque a nosotros no. ¿Y por qué te allanaron entonces? No sé, supuestamente está mi mamá buscada. ¿Y este es tu sustento de vida? Sí, este es mi sustento. Y es lo que yo tengo, no tengo otra cosa. Acá no se venden drogas. Nosotros no. Acá en otro lado puede ser. Pero lamentablemente vivimos acá. ¿Cómo están las cosas en el barrio? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo están las cosas en el barrio, señor? El barrio no, siempre fue normal, una cosa normal. El barrio nosotros teníamos, a donde están los departamentitos, teníamos la cancha y nos dedicábamos de fútbol relámpago y siempre fue la atracción esa. ¿Qué pasó de aquel barrio de hace 50 años, bueno, conociste, al que llegamos? Cambió como todo, como en todos los barrios, cambió lamentablemente. A Villalba lo conocen todos acá, ¿no? Y sí, porque jugaba al fútbol también con nosotros, con toda la gente de acá del barrio. Siempre también se relacionaba. ¿Sigue presente en el barrio más allá de que esté preso? La juventud siempre lo nombran, lo está siempre en la habladuría de la gente y todas esas cosas. Siempre lo nombran, con miedo. Es confidencial, le dijo un vecino directamente cuando Mariano le dio el nombre de Mameluco Villarba. El hombre que sigue mandando ahí con la droga. Un secreto a voces. Sí, y el tema es, saben que cuesta hasta preguntar por Mameluco Villalba, no solamente obtener la respuesta, por eso decía lo de un barrio que dice sin decir, porque uno también siente que se pone en compromiso al entrevistado cuando le pregunta por determinados personajes que ya sabemos el prontuario que tienen y tratamos de cuidar a los vecinos porque nosotros estamos aquí, pero en un rato más cuando termina el noticiero nos vamos a nuestras casas, pero imagínense lo que es vivir en un barrio, la mayoría de las personas que vienen acá son trabajadores. Son personas humildes que se ganan el pan día a día, pero que después se va la policía, se quedan solos y tienen que convivir con mucha gente que no está en las buenas, ¿no? Que está en las malas. Dicen acá, hay una máxima, los buenos, los que tienen sus trabajos y demás, como... Marian, se está cortando el micrófono. Se está cortando el micrófono, ¿sí? Enseguida retomamos. Me voy a retirar entonces, si quieres. Dale. Observamos desde arriba el lugar que está recorriendo por abajo Mariano, que hace una aclaración que yo sé que para algunos no es necesario hacerla, pero a veces es necesario. Este es un lugar donde el Estado no está y los buenos vecinos que todos los días salen a laburar terminan siendo presa, víctimas de los malos. Y no te queda otra que aceptar esas reglas. Y si no, no tenés dónde vivir, porque no está el Estado. Vos no tenés la posibilidad de ir a hacer la denuncia, aunque sea un bardo. No, porque... Y el narco, aunque sea el narco menudeo, lo corrompe todo, lo compra todo. Le jode la vida a los pibes y a los que no, les da laburo. Eso es importante entender. En el medio de eso... 3, 4, 5, 6, 7 casas como estas. Fíjate, guardaban debajo en el piso, abrían un zócalo y detrás del zócalo estaba la droga. Allí encuentran esta droga que bien nos describe Mariano, que todo indica sería la misma
que la envenenada. Ahora, nos dijeron que era la envenenada el día uno, digo, ¿no? Recordemos. Nada de esto. ¿Cuánto pasó? Nada de esto se puede hacer sin un poco lo que preguntaba Cristina, sin complicidad. No, no hay forma. Mameluco Villalba y su hijo están presos, pero sospechan que siguen manejando la droga desde la cárcel. Ese tema es el gran tema, o uno de los grandes temas a debatir de aquí hacia adelante. Y lo que decías recién, complicidad. La comisaría Quinta de San Martín está intervenida bajo la sospecha de connivencia con estas bandas. ¿Cuál es esa red de complicidad? Germán Condotto, ¿estás en el lugar? Y en palabras del propio ministro Berni, él tiene altas sospechas de que personal de esta comisaría, que es la Quinta de San Martín, como decían ustedes, tiene vinculación directa con el narcotráfico, la venta de drogas que se da ahí en el barrio, en la Villa 18. Por eso decidió directamente intervenirla a la comisaría. Él lo que asegura es que por acción o por omisión, desde el comisario o el personal de calle, habla de distintas jerarquías, están vinculados con el negocio de la droga, ya sea por acción directa, o sea, porque hicieron algo para beneficiarse, o por mirar al costado, ¿no? Cuando, por ejemplo, venden drogas y ellos pasan por ahí. Entonces, como les decía, ¿no? Decidieron intervenir la comisaría, que básicamente es una acción que puede llegar a ser transitoria, ya pasó en otra oportunidad. En este caso, lo que hacen es sacan por un tiempo a la cúpula, ponen a otra persona que interviene, que viene a ocupar ese lugar y empiezan a revisar los papeles, si es que quedaron, ¿no? Y las actividades que realizó la comisaría y ver si hay sospechas directas sobre alguien que está trabajando en esta comisaría o no. Pero de nuevo, tuvieron que ocurrir 24 muertes para que pusieran la lupa en esta comisaría, que, digámoslo claramente, eran socios de los narcos, cómplices de los narcos los policías, por lo que estás diciendo. Bueno, son palabras directamente del ministro Berni. Si él habla de esto, evidentemente tiene algún tipo de prueba. Y está claro también que no solo en esta comisaría, sino en otros lugares, los narcos no pueden hacer su trabajo solos. Siempre tienen que tener a alguien que les abra el camino, que les asegure la impunidad, ¿no? En este caso serían policías, pero también vimos en otros casos que está la justicia en el medio. Claro. Esta es la imagen detrás de Germán, es la imagen de la comisaría que, si Berni hubiera querido caminar, los vecinos le hubieran dicho quién cobra, para quién cobra y cuántas cajas hay. Que hay una caja para la comisaría en sí y otra caja para los jefes superiores. Dios, todos lo saben. El tema es, preguntale a un vecino de ese lugar, gracias Germán, que vaya a la comisaría a denunciar. Pero ¿y si él sabe quién va a cobrar? Si lo vio alguna vez. Digo, es difícil de entender, pero con solo caminar la calle un día, o saben que eso ocurre, y preguntarle a un vecino, anda a la comisaría y decirle que sabés que Mameluco Villalba y el hijo, desde la cárcel, siguen manejando todo. Y los mencionaban desde el día uno, pero detuvieron a un perejil. ¿Qué cosas habrán cubierto desde ese momento hasta hoy? Cuando sí entregarán a unos cuantos, porque lamentablemente esta es la sensación, ¿no? Y ya sabemos, porque esto es lo que queda claro, Mameluco y el hijo están presos, pero siguen siendo los que mandan en la zona.